Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Fe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de la Tribuna del FMLN en línea, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. En esta ocasión estaremos conversando con Hazael Torres, miembro de la Comisión Política del FMLN, sobre temas de la actualidad en El Salvador. Mi nombre es Francisco, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN. Me acompaña Rodrigo y le vamos a pedir que se presente. Adelante, Rodrigo. Micrófono, Rodrigo, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar esta transmisión de la Tribuna del FMLN en línea, dándole la bienvenida al compañero Hazael, y le vamos a pedir que se presente y envíe un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN y a los que nos siguen. Adelante, Hazael. Muchas gracias, Francisco y Rodrigo. Un abrazo enorme, una alegría, una satisfacción poder estar con ustedes en este espacio tan importante, compartiendo algunas reflexiones del trabajo que hacemos desde el FMLN y desde la agenda también pública, ¿no? Desde la agenda nacional que impulsamos como partido. Un saludo a todos los equipos del Frente Intercontinental del FMLN en el exterior, a todo el equipo de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. Realmente es una labor extraordinaria de rompimiento con el cerco mediático, con la imposición de la mentira. Estamos convencidos de que estos esfuerzos contribuyen a sembrar la verdad en el corazón y la mente de los pueblos del mundo y particularmente del pueblo salvadoreño.
Soy Casabel Torres, secretario nacional de la Juventud del FMLN, funcionario del departamento de Morazán, y contento, insisto, de estar acá con ustedes en esta oportunidad. Gracias. Asael, el partido ha iniciado la apertura de afiliación y al parecer muchos militantes se han mostrado muy, muy contentos de los mecanismos empleados para la verificación de datos de viejos y nuevos afiliados. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, sin ninguna duda es un esfuerzo importantísimo que estamos impulsando en todo el territorio nacional, desde la juventud y de toda la militancia del partido. Satisfactoriamente la militancia está en un proceso de actualización de sus datos y de incorporación también de nuevos militantes al partido. Recientemente hemos salido también de celebrar nuestra 41ª convención extraordinaria que dio fruto al nuevo estatuto del FMLN que coloca en el centro de nuestra actuación política temas importantes de avanzada e incorporación permanente de juventud, permanente de mujeres y la incorporación también plena a los diferentes organismos de dirección partidaria y de nuestra representación pública. Este es un esfuerzo, insisto, de actualización de datos, de incorporación de nuevos militantes, de nuevos luchadoras y luchadores sociales al partido en esta nueva etapa que estamos viviendo como FMLN, haciendo los ajustes, haciendo las correcciones necesarias en el instrumento para poner al partido a tono, a la altura de los desafíos, de los retos que nos presentan el nuevo escenario de lucha política, social en El Salvador. Esto que estamos muy, insisto, muy contentos porque la militancia del partido en todo el territorio, incluso en el exterior, se están desarrollando jornadas en formato virtual para darle amplitud, para darle participación también a nuestros militantes que están fuera del país y que siguen comprometidos con este proyecto de cambio, con este proyecto de transformación en El Salvador. Entonces, la militancia está muy motivada, la militancia está muy comprometida, insisto, y estamos trabajando por acercar esos espacios, ¿no?, de trabajo permanente, de organización permanente del partido en todo el país, Francisco y Rodrigo. Muchísimas gracias, Hazael. Sí, la verdad que fue bastante interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener este encuentro el fin de semana pasado y la militancia se encuentra muy motivada, Hazael, como tú dices, muy contentos primero de ser incluidos y también de llevar a cabo este nuevo proceso de afiliación consagrado en la recién pasada convención extraordinaria de nuestro partido. Hazael, estamos a días de cumplir 33 años del cobarde crimen cometido contra la sede de Fenastras, ese crimen que acabó con la vida de luchadores sindicalistas, entre ellos incluida Febe Elizabeth Velázquez Ramírez. Le puedes mandar un saludo a la clase trabajadora organizada en los sindicatos. Y también, Hazael, si nos puedes decir cuál es el peligro que se corre de volver a esos tiempos de dictadura, a esos tiempos oscuros de ese tipo de crímenes de lesa humanidad que siguen en la impunidad hoy en día todavía. Sí, definitivamente Octubre Rojo tiene muchas fechas importantes de hacer mención, de conmemorar. También recientemente estuvimos recordando a Chafik, ¿no?, en su natalicio. Hemos también recordado en este mes al Che Guevara en el marco del Día Internacional del Guerrillero Heroico. Hemos también recordado el 10 de octubre, el aniversario de nuestro partido, una organización, un síntesis de las luchas populares, de las luchas sociales de muchas décadas en este país, una cuota enorme de sacrificio del pueblo salvadoreño. Entre ellas, por supuesto, ese hecho trágico que señalabas, en el que perdieron la vida muchos compañeros y compañeras sindicalistas, entre ellas una compañera destacada como lo es Febe Elizabeth. Recordamos su ejemplo, su lucha inclaudicable, realmente esa entrega total al punto de arriesgar la vida y entregarla por las causas genuinas del pueblo salvadoreño, por su liberación. Creo yo que esas
Esas fechas memorables, esas hazañas, ese sacrificio, esa enorme cuota de valentía y de compromiso con este país nos llenan a las nuevas generaciones de mucho orgullo de ser herederos, de ser portadores de esa historia hoy en el presente, pero también nos coloca con un sentido muy fuerte de responsabilidad frente a la enorme historia que cargamos en nuestro caminar. Entonces, enviamos un saludo desde el partido, desde el FMLN, desde la dirección de nuestro partido, a todos los trabajadores, a todos los sindicatos, a todas las estructuras de la clase trabajadora que permanentemente están organizados, que permanentemente están en lucha por sus intereses, por sus demandas reivindicativas, pero también comprometidos con la gran tarea de transformar la sociedad salvadoreña y de hacer del Salvador un país en el que valga la pena vivir. Frente a las amenazas que ahora se nos presentan en el actual escenario, ¿no? Con un gobierno con evidentes características autoritarias, con evidentes características centralizadoras del poder, con evidentes características de conductas represivas, ¿no? Que limitan y que ponen en riesgo las libertades políticas, de organización, de libertad de expresión que se construyó con una enorme cuota de sacrificio en este país. Hay que decirlo que el FMLN es una organización histórica en este país, con una enorme contribución a los importantes avances en materia democrática en este país, que todavía insuficientes, que imperfectos, que no son en definitiva la democracia que anhelamos de construir en esta sociedad, una democracia participativa que involucre plenamente como actor principal de su destino al pueblo salvadoreño. Reconocemos todo ese legado, reconocemos toda esa contribución, la abrazamos, la atesoramos, la defendemos, pero también estamos conscientes de que tenemos cosas que mejorar, que tenemos cosas que corregir y estamos también en esa ruta. A la izquierda siempre se le ha caracterizado por tener una profunda convicción autocrítica, por saber reconocer las importantes contribuciones que hemos hecho, pero también reconocer en aquellas cosas que de pronto hemos tenido ineficiencias, que hemos tenido fallas. Y estamos en eso, insisto, pero hay una generación en el partido y en la izquierda salvadoreña en general que tenemos memoria de nuestra historia, que tenemos conciencia de la grandeza de la historia de lucha del pueblo salvadoreño, tenemos conciencia de la grandeza de la historia de este instrumento político de lucha social transformador en El Salvador. Abrazamos este proyecto, seguimos enarbolando la bandera de la izquierda, nos sentimos orgullosos de ser de izquierda, jamás nos convencerán de claudicar, jamás nos convencerán de sentir vergüenza de portar el color rojo y insisto, enarbolar estas cuatro letras y esta estrella que han significado una enorme cuota de sacrificio para el pueblo salvadoreño. Estamos comprometidos con eso, denunciando las mentiras, denunciando las injusticias, denunciando la demagogia del actual gobierno, denunciando y combatiendo, insisto, la mentira con la que pretenden sostener respaldo social en este país a la base de presentar una realidad que no se corresponde con la realidad cotidiana que vive el pueblo salvadoreño, que viven las familias salvadoreñas. Esa realidad que se nos pinta en las millonarias campañas publicitarias, que dicho sea de paso, se paga con nuestros impuestos, esa publicidad, esa mirada de país elaborada con maquetas, insisto, no tiene nada que ver con lo que vivimos en las juventudes, con lo que viven las mujeres, con lo que viven los trabajadores, los estudiantes en este país. Hay serios retrocesos en materia económica, en materia de derechos sociales en este país. Hay que reconocer que en los últimos años los indicadores en materia social en el país habían experimentado un desarrollo importante en materia de inclusión a sectores como mujeres, como juventud, la generación de proyectos para atender población adulto mayor, para atender, impulsar proyectos orientados a la niñez, para construir mejores oportunidades para la clase trabajadora en El Salvador. Todo eso ha experimentado un serio retroceso, todo un sistema de derechos que fuimos construyendo en los últimos 10 años, hoy, insisto, se encuentra en un grave retroceso. La situación económica
sin que hablar, es grave, golpea el bolsillo todos los días de la familia salvadoreña. Desde el precio de las tortillas, desde el precio de los insumos agrícolas que está golpeando a nuestros productores, desde la carestía de la vida. El costo de la vida ha aumentado alrededor de un 24% en la zona rural del país y cerca de un 19% en las zonas urbanas. Es decir, la crisis, el impacto de la situación económica golpea directamente el bolsillo de las y los salvadoreños. Y en materia de juventud, retrocesos significativos. En materia de inversión, Injuve, por ejemplo, ha experimentado una reducción del 24%. Cierro diciendo que en los 10 años de experiencia de gobierno del FMLN, elevamos del 17% la inversión pública destinada desde el presupuesto de la nación a cerca del 50%, es decir, la mayor inversión social en la historia de este país, que abrazó el enfoque de justicia social, que abrazó el enfoque de redistribución del ingreso, de las riquezas en este país. Que hay que decirlo que no fue suficiente, que había mucho por hacer todavía en materia de justicia social y económica en este país, pero en eso estamos comprometidos actualmente desde el partido, para desmontar el gobierno de mentiras, el gobierno de maquetas, insisto, y recuperar la ruta de las transformaciones hoy por hoy obstruidas, hoy por hoy interrumpidas en este país de Centroamérica, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Asael. Gracias por toda esa información. Antes de continuar con la programación, queremos mandar un saludo especial a las y los veteranos del conflicto armado en nuestro país, a nuestros héroes y heroínas caídas, víctimas de las fuerzas represivas del Estado, y como hoy y siempre demandamos justicia y reparación. Francisco. Asael, la semana pasada los diputados del régimen y sus aliados aprobaron una nueva ley para el voto desde el exterior. ¿Qué nos puede decir de esta nueva ley? ¿Qué es bueno, qué es malo? Bueno, en principio creo que darle la oportunidad del voto, del sufragio a nuestros hermanos en el exterior ha sido una deuda histórica, ¿no? Creo yo que es una reivindicación necesaria en principio. Lo que deja un mal sabor alrededor de esta iniciativa presentada y aprobada por los diputados apretabotones del oficialismo es que en principio delimitó el derecho al voto únicamente para presidencia de la República y para diputados, excluyendo los consejos municipales y el Parlamento centroamericano. Una ley express, como ha caracterizado siempre al régimen, una asamblea legislativa que se ha convertido en el bufete jurídico prácticamente de casa presidencial, en donde no se discuten a fondo los proyectos de ley y son aprobados con dispensa de trámite a fin de corresponder a la voluntad del presidente, ¿no? Esa situación ha colocado un debate serio sobre esta medida que presenta algunas inconsistencias en materia logística, en materia de procedimientos y principalmente en materia de perdón, de transparencia en el proceso, ¿no? Que garantice la confianza necesaria, porque si algo debe caracterizar a un proceso electoral, Rodrigo y Francisco, son las garantías de transparencia en el proceso electoral. En principio se han suprimido el padrón electoral para nuestros hermanos en el exterior, se ha dejado habilitada la votación para salvadoreños que incluso, o para personas que incluso tengan el DUI o el pasaporte vencido. Es importante recordar que en este país hace una década se emitieron más de 300.000 DUIs, sino más de DUIs que a partir de que se implementaron mecanismos para mejorar la transparencia y la vigilancia en el Registro Nacional de la Persona Natural, no se volvieron a renovar esos DUIs. Es decir, es muy probable que esos DUIs formen parte de la fábrica de DUIs que tenía la derecha en aquel momento para organizar los fraudes electorales, y esos DUIs pueden estar en manos
de personas que no son salvadoreñas, pero ahora podrán votar. Es decir, no es necesario que el DUI esté vigente. Eso es una medida excluyente porque ¿cómo es que a los salvadoreños que vivimos en el país se nos exige tener el DUI vigente para poder acceder a nuestro derecho al voto? ¿Y por qué a los salvadoreños en el exterior no se implementa también el mismo requerimiento? Creemos que es una medida, insisto, excluyente para las y los salvadoreños que vivimos en el país y que genera dudas, ¿no? Aparte de eso, la ley suprime el papel de la LACAT a la hora de las licitaciones para contratar todo el sistema informático para contratar a los terceros que facilitarán la tecnología para que el tribunal pueda administrar en términos tecnológicos, logísticos y operativos el derecho al voto en el exterior. Aparte, se ha suprimido la vigilancia partidaria. Entendemos que los organismos electorales temporales en el exterior, las juntas receptoras de voto en el exterior, estarán conformadas únicamente por tres partidos. Entendemos que Nuevas Ideas, Arena y Gana. Es decir, al final Nuevas Ideas y Gana es lo mismo, y Arena pues un partido de derecha del cual pues al menos la izquierda, al menos el FMLN y otros, y el pueblo seguramente no tendrán la confianza correspondiente para dar certeza de que ese proceso sea transparente. Entonces, esas y otras situaciones, insisto, que están presentes alrededor de esta ley express, breve, entiendo que es un documento de una o dos páginas que no aborda con seriedad el tema del voto en el exterior. ¿Y por qué se excluye a los consejos municipales? Bueno, creemos que evidentemente eso corresponde a los temores que enfrenta el oficialismo producto de la ineficiencia, producto de la incapacidad de sus liderazgos, bueno, si es que se les puede decir liderazgos, pero digamos de sus alcaldes, de sus consejos municipales, que incluso producto de las mismas medidas del gobierno central, tienen a los gobiernos municipales quebrados, imposibilitados de resolver los problemas que aquejan a las comunidades en el territorio. Quedó evidenciado, por ejemplo, en el reciente paso de la tormenta Julia por El Salvador, que dejó situaciones lamentables, muertes de salvadoreños y salvadoreñas, pérdidas materiales, pérdida de la producción agrícola, principalmente en el oriente del país, más de 30 millones de dólares calculados en pérdidas de granos, en cultivo de granos básicos, que eso incluso vendrá a afectar la situación alimentaria del próximo año, porque la cosecha de este año es para consumo del próximo año. Entonces, ya incluso la producción agrícola enfrentaba una situación limitada producto de la carestía de los insumos agrícolas. Hoy, con este golpe a la producción agrícola, la situación se vuelve más compleja. Entonces, entonces hay que decir que esta medida responde a un cálculo estrictamente electoral a fin de favorecer los intereses, a fin de favorecer la agenda política electoral del gobierno, porque, insisto, sus gobiernos municipales, sus alcaldes están mal evaluados por la población. Incluso los salvadoreños, en su mayoría, no conocen a los diputados de Nuevas Ideas. Conocerán algunos tres o cuatro que son a los que les dan la orden de estar teniendo vocerías en la Asamblea Legislativa, pero toda esa estructura de intereses que aglutinó Nuevas Ideas en el territorio se escuda, se sustenta la base de la popularidad únicamente del presidente y no corresponde a un liderazgo territorial. Entonces, esta medida evidentemente cumple con una agenda estrictamente electoral. De hecho, haber movido la elección presidencial antes también tiene como propósito salvar, insisto, la desgastada percepción la desgastada imagen de los gobiernos municipales y de las diputaciones. Entonces, todas estas medidas, insisto, no se corresponden, no dan confianza, no dan certeza de que el proceso sea transparente. Pareciera que estamos frente a la crónica de un fraude anunciado. Eso es lo que se ve. A simple vista. Estamos hablando de que hay márgenes de cientos de miles de votos que pueden modificar
perfectamente una elección en el país. O sea, no estamos hablando de 10, de 15, de 15 votos. Bueno, al final en una elección un voto te cambia los resultados. Y si habrán DUIF vencidos, habilitados para votar, ¿qué garantía tenemos las y los salvadoreños de que esas personas que portan DUIF vencidos son o no salvadoreños? Y te da para pensar todavía más. Si tenés el DUI vencido y ahora tenés pasaporte, significa que de pronto podés ir a votar en la mañana con el DUI vencido que tenés y en la tarde con el DUI renovado, porque no hay padrón electoral, basta con que presentes tu DUI y vas a poder ejercer el voto. Es decir, no habrá forma de contrastar el DUI que estás presentando con el padrón electoral, porque insisto, no existe la figura de padrón electoral en las juntas receptoras de voto. Entonces hay una serie de inconsistencias, insisto, que nos provocan con sustento tener dudas alrededor de este proceso. Y los cambios de opinión incluso en sus mismas estructuras de poder, porque en la misma sala que ellos impusieron en una sentencia planteó la incorporación del voto en el exterior en las cuatro modalidades. Y hoy el mismo presidente, que en aquel momento o antes tenía una opinión distinta de ampliar a todos los salvadoreños el derecho al sufragio en las cuatro modalidades, hoy se limita a dejarlo, insisto, a dos modalidades. Y con todas las inconsistencias, insisto, nos genera dudas, ¿no? Aparte, queda muy poco tiempo para el proceso electoral, no quedará tiempo prudencial para hacer las respectivas pruebas pilotos que hay que hacer para darle todavía más confianza al proceso. Países que incluso ya desarrollan este mecanismo, como Venezuela incluso y otros países en la región, han tardado alrededor de 15, 20 años para poder ir desarrollando con mayor transparencia este tipo de este mecanismo de emitir el derecho al sufragio. Entonces, esas y otros temas, insisto, que están alrededor de este proyecto de ley, bueno, que de esta ley que ya la aprobaron, que nos genera desconfianza y que nos advierte de posibles inconsistencias que puedan traducirse, que puedan conducir o que abren la puerta a una posibilidad de fraude electoral en el próximo proceso a celebrarse el 2024, Francisco y Rodrigo. Hazael, una pregunta, disculpa Rodrigo. Perdón. Si yo tengo DUI, estoy viviendo aquí en el exterior, tengo DUI de la Unión, ¿mi voto para diputado es para un diputado de la Unión o será para un diputado de San Salvador? Lo que manifiesta la ley es que si la dirección del DUI actual tiene dirección del extranjero, ese voto no irá para el lugar de origen, porque en el DUI sí se puede constatar arraigo, porque en el DUI siempre está presente el lugar de origen, ¿no? La fecha y lugar de nacimiento. Es decir, no es cierto de que porque no hay una dirección actual en El Salvador, esos votos vayan a parar a San Salvador, porque es lo que han establecido en esta ley, que todos los DUI que están con dirección en el exterior, todos esos votos irán a parar, insisto, a San Salvador, con un argumento, insisto, muy poco sustentable. Únicamente el argumento es que no hay una dirección que les permita direccionar con arraigo territorial ese voto, pero insisto, no es cierto, porque en todos los documentos aparece el lugar, la fecha y el lugar de nacimiento de las y los salvadoreños. Entonces, en el DUI y en el pasaporte fácilmente se puede establecer el lugar de arraigo y poder redirigir al territorio que corresponde, Francisco y Rodrigo, porque un ejemplo, si yo estuviera en el exterior y yo soy del departamento de Morazán, mi primer interés a la hora de emitir mi derecho al voto es ver mejorado mi municipio, es ver mejorado mi departamento, es ver representantes en materia de diputaciones, en materia de alcaldes, insisto, el territorio de donde vengo, en donde vive mi familia, en donde viven en donde está mi comunidad, en donde viven mis amistades. Es decir, no tiene sentido.
redireccionar el voto de un ciudadano de, de La Unión, de Sonsonate, de Chalate, redireccionarlo para San Salvador, porque el arraigo, insisto, está siempre contenido en el documento único de identidad y expresamente señala el lugar de origen de todas y todos los salvadores. Entonces no tiene sustento. Por eso es que decimos que es una ley maliciosa que está diseñada para favorecer la agenda electoral del gobierno, ¿no? Haciendo uso de todo el control del aparato institucional que tienen, porque realmente controlan en buena medida el Tribunal Supremo Electoral, tienen control de la Fiscalía, tienen control de la Corte Suprema de Justicia, tienen las mayorías necesarias en la Asamblea Legislativa, es decir, no hay mayores garantías en este país de que la institucionalidad pueda funcionar garantizando transparencia y legalidad en el proceso electoral. Y todo esto, Hazael, tomando en cuenta lo que tú dices sobre las pocas posibilidades de transparencia y todo esto sin tomar en cuenta de que si esto del régimen de excepción y también que la misma ley aprobada carece del mecanismo de adjudicación de la ley LACAP en el proceso de adjudicación de contratos a las empresas que vayan a llevar a cabo todo este proceso de tecnológico. Por ejemplo, yo no sé si recuerdas, Francisco y Hazael, cuando se dieron aquellos $300, cuánta gente no se quejó de que al parecer este dinero ya había sido cobrado, familias. O los $30 para la apertura del archivo Wallet. Mucha gente que fue a los cajeros del archivo y ya sus $30 habían sido cobrados por otras personas. Es decir, los mecanismos electrónicos, digitales, siempre serán vulnerables, siempre estarán expuestos a manipulación. Le ha pasado incluso a países de primer mundo que han estado expuestos a vulneración de la información en este tipo de mecanismos. Entonces, y ahora, en nuestro caso, que la contratación de estos proveedores de tecnología para el proceso queda a discreción de no sabemos quién, porque ni siquiera queda expreso en la ley, si será el tribunal, si será, es decir, queda una situación ahí difusa que los salvadoreños no podemos exigir, las instituciones no podrán exigir, no podrán hacer auditoría, de hecho ni está permitida la auditoría a los proveedores de la tecnología que se utilizará para el ejercicio de esta modalidad en el voto. Muchas gracias, Hazael. Gracias por toda la información. Tú ya mencionaste un poquito sobre la parte económica y cómo ha subido la canasta básica, los precios de la canasta básica. Fíjate que nosotros estábamos recientemente leyendo una encuesta generada por la UCA, donde claramente daba a conocer todos estos datos y este descontento también popular de nuestro pueblo ante las medidas económicas de este régimen. Pero también la encuesta tiraba unos números, fíjate, Hazael, y era sobre el régimen de excepción. Los números que arrojaba esta encuesta era de que aparentemente 76 de 100 personas se sentían seguros con el régimen de excepción, pero al mismo tiempo esta encuesta planteaba que 96% de las personas que fueron encuestadas decían que toda persona que fuera arrestada tenía derecho a una defensa y que toda persona que no fuera mostrada culpable tenía que ser liberada inmediatamente. ¿Qué es lo que qué impresión te dan estas cifras, Hazael? ¿Qué es lo que dice verdaderamente esta encuesta? Sí, creo que es una lectura muy importante la que hay que hacer, hay que ir a fondo en el análisis de los datos que arrojó las últimas encuestas en el país, porque la narrativa oficialista se ha centrado en un solo dato,
en los márgenes de popularidad del presidente, excluyendo el análisis de las opiniones de las y los salvadoreños encuestados en estas mediciones sobre la situación económica, sobre las preocupaciones en materia de violación de derechos humanos, sobre la situación de la pobreza en el país, sobre las pocas generación de oportunidades para las familias, para las juventudes, etc. Hay datos reveladores, sin duda los salvadoreños están de acuerdo en que se impulsen medidas para resolver el problema de la seguridad en este país. Sin duda que todas y todos los salvadoreños estamos a favor de las medidas que resuelvan este problema estructural de la sociedad salvadoreña. Desde el FMLN nunca hemos estado en contra de que se implementen medidas para superar esta situación. En lo que hemos sido enfáticos y en lo que no hemos estado nunca de acuerdo es que se vulneren derechos humanos, en que se vulneren derechos de ciudadanos inocentes, de ciudadanos trabajadores que todos los días salen a las calles a trabajar y que sean víctimas, insisto, de los abusos de las autoridades por únicamente ser sospechosos, o muchos jóvenes que son estigmatizados únicamente por vivir en una colonia, en un barrio pobre, es decir, también se estigmatiza la pobreza, ¿no? Nadie en este país, la gran mayoría de las familias salvadoreñas no tiene la posibilidad de escoger dónde vivir. O sea, la mayoría de salvadoreños viven donde pueden, donde tienen las oportunidades mínimas para poder resolver su derecho a la vivienda. Pero insisto, hay una cantidad de indicadores que nos reflejan la preocupación de los salvadoreños sobre los temas importantes, ¿no? Y el principal es el tema económico. El tema del Bitcoin sale absolutamente reprobado, es un fracaso de este gobierno. De hecho, ya las casetas de Chivo Wallet sirven para que los chuchos descansen o prácticamente las están desinstalando, porque ha sido un fracaso rotundo que no han querido admitir. Y nosotros lo dijimos desde un principio, nos opusimos siempre a que esta medida se implementara. Con el tema de seguridad quiero cerrar diciendo que probablemente la medida del régimen de excepción es una medida extraordinaria y que no se puede sostener de forma indefinida, porque es una disposición que vulnera derechos de todas las y los salvadoreños. Entonces creemos nosotros que en materia de seguridad lo que corresponde es que el gobierno presente realmente una política de seguridad pública en este país, porque no la vemos. Hablaron al principio de un famoso plan control territorial que contaba no sé de cuántas fases, ya parecía serie de Netflix aquello, porque de una fase en otra, de una temporada en otra, pero los resultados evidentemente nunca llegaron, nunca aliviaron la tranquilidad de los salvadoreños en materia de seguridad, al punto de que hubo un fin de semana con más de 80 salvadoreños asesinados. Es decir, las pandillas demostraron en esa oportunidad la capacidad de controlar los territorios y la capacidad de manipular o de decidir las estadísticas de los homicidios en este país. Entonces quedó demostrado que el famoso plan control territorial era un fracaso, y por eso optaron por la ruta de la implementación del régimen de excepción, que ahora lo han sostenido de forma indefinida, insisto, y que está vulnerando derechos de salvadoreños inocentes. Entonces, la incapacidad de este gobierno de presentar una política seria, de altura, en materia de seguridad, es evidente. Una política pública que aborde el tema en su integralidad. Ellos se llenan la boca diciendo que nos están conduciendo hacia un país de primer mundo. Bueno, los países de primer mundo no resuelven este tipo de problemas únicamente con la represión del delito. También se incorporan medidas de prevención, de represión y persecución del delito y de reinserción. Bueno, si dicen que vamos hacia un país de primer mundo, los países de primer mundo nunca solucionaron este tipo de problemas, únicamente con el garrote, únicamente con la persecución del delito. Que no digo que no es necesaria, pero esa es una sola fase de la concepción integral de una política pública en materia de seguridad, que es lo que hoy por hoy vemos ausente en este país. Ahora, con los otros datos en materia económica, la pobreza en El Salvador se ha ampliado. Hay más hogares en El Salvador que han pasado a una situación de pobreza. Lo dice incluso los mismos datos de la Digesti, que son datos oficiales, ¿no?, de las mismas instituciones públicas,
y de otras fuentes de datos que han arrojado que la situación económica de las familias salvadoreñas está en serio deterioro. El precio de las tortillas, el alto costo de la vida, la falta de empleos, la situación de desempleo y subempleo en el país que ha aumentado. Esos son los problemas, insisto, que aquejan a la sociedad salvadoreña, que aquejan a las familias en este país. Y el oficialismo se ha escudado y prácticamente nos presentan la narrativa de que no nos preocupemos, que tengamos esperanzas, porque sí, ahí están los datos en materia económica con una situación complicada, que ahí están los datos en materia de desempleo, etcétera, etcétera, pero tengamos esperanza porque la popularidad del presidente está bien evaluada. Es decir, a ese recurso bajero han recurrido las narrativas oficialistas, las narrativas del gobierno. Es decir, nos invitan a sentirnos tranquilos, aún frente a esos indicadores negativos en materia económica y social, nos invitan a sentirnos tranquilos porque los niveles de popularidad del presidente están bien. Es lo único que pareciera que les preocupa para salvar, obviamente, sus intereses, para salvar sus negocios, para salvar toda la parentela, la corrupción, el clientelismo que practican desde la institucionalidad del Estado. Por eso es que han declarado reserva total de la información. Durante 7 años los salvadoreños no podremos saber en qué se invierten, en qué se gastan nuestros impuestos, los recursos públicos. Por eso es que aspiran a una reelección para mantenerse y ganar tiempo y ocultar toda, insisto, esa corrupción evidente que se desborda en algunas ocasiones y que siempre al final la verdad termina saliendo a la luz. Al final el pueblo salvadoreño tiene que optar. ¿Entre qué le conviene? Entre optar por una ruta que le permita resolver sus principales problemas o quedarse en esa situación de limitaciones en materia de calidad de vida, pero tener un presidente cool con buenos índices de popularidad. Creo yo que los salvadoreños tenemos que hacer una reflexión crítica, la familia salvadoreña tiene que reflexionar críticamente sobre lo que nos están planteando, sobre lo que nos están ofreciendo y sobre lo que nos están imponiendo prácticamente a la base de la mentira en el país. Gracias, Asael. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Asael, ¿tiene unas últimas palabras para despedirse de nuestros seguidores? No, muchas gracias a ustedes, Rodrigo y Francisco. Un abrazo grandote a todos nuestros hermanos en el exterior, a todos los equipos del Frente Intercontinental del FMLN en el exterior. Un abrazo a toda la militancia, a la juventud del FMLN, a nuestros veteranos, a todo el pueblo salvadoreño, a las familias salvadoreñas. Aquí está el FMLN con los brazos abiertos, con el corazón abierto, con toda la profunda convicción autocrítica que caracteriza a esta nueva generación que estamos dando la batalla por reconectar, por reconstruir nuestra relación, nuestro vínculo con la familia salvadoreña, con el pueblo salvadoreño. Un abrazo enorme, los mejores deseos. Insisto, estamos abiertos al diálogo, al debate, a destruir la mentira con la verdad y a comparar, insisto, principalmente que lo que estamos diciendo no son simples críticas por criticar, que tienen un sustento y que hay datos que dan fe y que sustentan la crítica que estamos haciendo, la denuncia que estamos haciendo de la situación que viven las y los salvadoreños. Así que un abrazo a todos y todas. Estamos también cerca de conmemorar el 11 de noviembre, la ofensiva. También externarles un saludo y felicitaciones a ustedes por el segundo aniversario de cara al 10 de diciembre. Y aquí estamos a la orden, en la medida que nos sigan invitando, para poder compartir con ustedes las reflexiones que estamos permanentemente realizando desde el partido sobre la situación del país. Muchísimas gracias, Asael. Gracias por haber atendido el llamado. Agradecemos a la gente que sintonizó esta nueva transmisión de Tribuna del FMLN en línea, otro programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. También les pedimos sintonizar las diferentes programaciones del Frente Intercontinental del FMLN.
Gracias, Hazael. Hazael, como tú sabes, pues el Frente Intercontinental del FMLN está comprometido con la cultura, el arte, y más con ese arte y esa cultura rebelde. Por ahí nos apareció una canción, a ver si Francisco nos hace la campaña de ponerla, y nos vamos despidiendo y hasta la próxima. Saludos. Sí, por favor, apaguen micrófono y cámara. ¡Componente de boca! ¡Lee la constitución, mi madre! El presi más cool del mundo ya quiere la reelección. ¿Será que no le han leído lo que dice la constitución? Dicen quieren más tiempito pa' poder hacer las obras, pero en estos 3 añitos al pueblo le dan las horas. Que ya no hay pisto ya pa' nada, miren cómo está la cosa. Para anuncios y magistrados, ahí sí se van de bolsa. Ve las leyes del país con indiferencia y disimulo, y a pesar que las reglas son claras, se las pasan por el nepotismo, que no se relija, por la corrupción, que no se relija, por la dictadura, que no se relija, y por la inflación, que no se relija. Uy. Que quieren la reelección, porque aquí ya es el paraíso. Lo dicen todas las focas, pero emigran que es macizo. Y la diáspora golondrina se la tienen bien bajada. Si les muestran las maquetas, la reelección está afianzada. Que no tenemos que envidiarles a los países desarrollados. Que me dicen del salario, ahí sí estamos cagados. Si el presi se reelige y se va por esa ruta, corrupción y hambre me espera, no seguirá llevando. Por el nepotismo, que no se relija, por la corrupción, que no se relija, por la dictadura, que no se relija, y por la inflación, que no se relija. Uy. Y dicen los del gobierno que el pueblo decida quién elegir, pero ya ellos tienen todito, el fraude está por venir. Pero qué otro camino les queda, ahora el poder no quieren soltar. Con tanto despije que han hecho, su dictadura van a afianzar. Estos interpretan la ley como ellos mejor les conviene. Impusieron a la sal y bien compraditos los tienen. Yo tengo bien comprobado lo que dice el famoso dicho: las leyes joden al pobre y nunca las cumple el rico. La reelección es ilegal, promoverla es un delito. 6 artículos en la ley nos lo dicen bien clarito. Hoy dicen que no les importa, que la ley no quieren respetar. Quiero verlos en unos años a Mariona ya parar. Por el nepotismo, que no se relija, por la corrupción, que no se relija, por la dictadura, que no se relija, y por la inflación, que no se relija. Ay.